rendre utile et passer à l'action. Il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Bienvenidos a otra nueva edición de Cocina de Temporada. Mi nombre es Fernando Pereiro, me acompaña el señor Daniel. En el día de hoy les traemos un postre, como es la idea siempre, un postre bien distinto, muy fresco, un postre de verano, un sabarén. Un sabarén, o también conocido como babas, es una masa muy, 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 muy esponjosa, muy liviana, bastante neutra, por lo cual esto nos va a permitir jugar con el almíbar. El baba, o el sabarén, o el borrachito, es una masa bastante liviana, neutra, que luego el sabor se lo damos con el almíbar y la guarnición. Es una masa muy versátil, que se puede usar con diferentes sabores y diferentes combinaciones. Así que es un postre lo que más me gusta hacer a mí, y aparte es muy fácil, y pueden hacer mucha cantidad en muy poquito tiempo. Vamos a empezar, como siempre que tenemos moldes que vamos a enmantecar y enharinar, es lo primero que hacemos. Manteca fundida, pincel, es muy importante que estén bien, bien, bien enmantecados para que no se peguen. Yo acá tengo el típico molde de sabarén, que es el que tiene el orificio en el centro, pero en realidad lo pueden hacer con cualquier molde, con pilotines grandes, con molde de muffin, con molde de magdalenas. Con cualquier molde se puede hacer una masa de babas. Es una masa de levadura, muy fácil de hacer. Ahora enseguida la vamos a preparar. Y como les decía antes, muy versátil. Puede variar mucho en su sabor. Al ser una masa neutra. Mucha manteca. Manteca fundida. Con estos 6 vamos a estar bien. Eso, señor, heladera. Apenas tomen frío, largamos harina. Tenemos nuestros moldes de sabarén en la heladera. Vamos a proceder con la masa. Miren, para la masa, siempre hacemos lo primero que tenemos, harinas. Tamizamos siempre, como regla general. Cuando usamos harina, sea 3 ceros, 4 ceros, leudante, lo que ustedes prefieran usar, tamizamos, siempre. Esta masa de babas, miren, lo fácil que es. Harina, 4 ceros, azúcar. Acá tengo un chorrito de agua. Esta masa. Va a llevar 2 huevos. Dos huevos, muchas gracias Dani, un poquito de levadura que podemos fundir en ese poquito de agua que teníamos o podemos desgranársela por encima y va a llevar un poquito de manteca que yo tengo previamente fundida o hecha pomada en realidad, que no quiere salir. Y manteca, miren lo fácil que es, ¿no? Simplemente puse todos los ingredientes en un bowl y vamos a amasarlo, a mezclarlo con una cuchara de madera. En realidad lo que hacemos es amasar. Como es una masa muy líquida, no la podemos amasar a mano, así que amasamos con una cuchara de madera, con un cucharón. Miren lo fácil que es. Y ahora les voy a mostrar el punto. Tiene que quedar blanda, es una masa muy blanda, pero tiene que quedar elástica. Tiene que tener cierta fuerza para que desarrolle mejor el gluten y pueda fermentar mejor.
¿Cómo has andado, Dani? ¿Todo perfecto? Muy buena, chaqueta verde. Muy osada. Miren cómo va tomando elasticidad. Es un verde lindo. Miren cómo va tomando elasticidad esta masa. Es lo que queremos lograr, ¿sí? Amasarla con un cucharón. Y esto ya prácticamente lo tenemos listo. Miren lo fácil que es, ¿eh? A esta masa la pueden saborizar. Miren cómo va tomando elasticidad. A esta masa ya, esta base, ya pueden innovar, cambiar y ya pueden saborizarla. Vainilla, canela en polvo, alguna harina de almendras, harina de frutos secos. La pueden hacer integral. Le pueden sembrar semillas, algún condimento. Hay condimentos que en la pastelería, en este caso que es un postre, quedan muy bien. Romero puede llegar a quedar bien, tomillo puede llegar a quedar bien. Ahora van a ver cuando hagamos el almíbar, la cantidad de condimentos que se pueden usar en pastelería que quedan perfectamente bien. Miren cómo tomó elasticidad. ¿Qué hago? Separo un poco. Separo un poquito de masa. Y le agrego cacao. Solamente un poquito de cacao para que tome sabor, color. Y simplemente mezclamos. Ya tenemos nuestras dos bases del postre de hoy, nuestro sabarem, una de chocolate y una neutra de vainilla. También le pueden agregar ralladuras de cítricos, naranja, pomelo, lima. Lo que le agreguen a la masa también va a depender del maridaje que quieran lograr con el almíbar, que esta masa va embebida en almíbar, y con su guarnición. Ahora cuando vayamos avanzando se van a ir dando cuenta de lo que les digo. Miren cómo toma fuerza. Lo elástica que quedó esta masa. Estas masas van en una manga. Y luego nuestros moldes. Que ahora le voy a mostrar otra variedad de moldes. Señor, pasame los moldecitos de sabarén. Masa de chocolate. Dejamos bien limpio. Miren, acá les muestro un secretito. Cuando tienen muy poquito relleno en la manga y no quieren que les queda acá masa o relleno o mousse, lo que sea, aprovechan y con una espátula, esta espátula o el cornet que usé recién, cualquier espátula, ahí limpian bien y llevan todo el relleno para la punta, ¿sí? Para que quede la manga más prolijita y aprovechamos todo el relleno. Y acá vamos con la masa neutra. Miren lo fácil y lo rápido que es esta masa. Señor. Lo mismo con esta. Ahí. Y juntamos bien toda la masa. Bien. Ya tenemos nuestras dos masas listas. Ahora. Harina. Insisto, con esto tiene que estar bien enmantecado y bien harinado para que no se pegue. Y pasame, Dani, que ahí atrás tengo el moldecito de silicona, de mini sabarén. Muchas gracias. Bien enmantecado, bien enharinado. En este caso vamos a hacer dos presentaciones. Una presentación clásica de sabarén. En este molde. Que sería ideal para una porción de postre de restaurante. Y vamos a hacer otra variedad en un moldecito más chiquito, lo que sería un petit gâteau o un petit four, una masita fina, ¿sí? En un plan mucho más chiquito.
¿Qué voy a hacer ahora? Miren, hasta la mitad del molde. De cualquier molde que usen, hasta la mitad. Lo mismo voy a hacer con la masa de chocolate y estos pequeños moldes. Luego va a ir a fermentar. Cuando volvemos, vamos a hacer el almíbar y la guarnición de estos dos postres. Continuamos, segundo bloque. Cocina de temporada, recetas de Sabarenz, o también conocido como babas. Acá tenemos en un molde chiquito nuestras babas, nuestro sabarén de chocolate. Esto vamos a taparlo. Tengan en cuenta que sea una bandejita profunda para que el film o el repasadorcito, lo que decían poner arriba, no se pegue sobre la masa y después cuando saquemos para cocinar no nos arrastre relleno. Y acá tenemos los moldecitos, los clásicos moldes de sabarén, que también los vamos a tapar. Puede ser con film. Yo acá, como tengo una bandejita bajita, simplemente le pongo otra para que no le dé aire, para que no le dé, tome el contacto con el viento y no se me deforme una capita arriba y eso me frene la fermentación. Así que eso va a un lugar tibio, va a demorar más o menos 15 minutos, depende del lugar que tengan, la temperatura que tengan en el lugar. Va a ir a un horno medio, un horno a 180 grados, durante aproximadamente 8, 10, hasta 12 minutos. También depende mucho de qué horno medio tengan, qué temperatura tengan en el horno. ¿Qué hacemos ahora? El alma, lo más interesante de este postre, que es el almíbar. Como todo almíbar, la base es agua, y azúcar común. El almíbar, como siempre me gusta contarles, es una preparación básica, siempre parte de agua y azúcar, va variando en sus proporciones, porque depende de qué tanto dulzor querramos nosotros. Almíbar menos dulce, menos azúcar, almíbar más dulce, más azúcar. Generalmente se manejan en partes iguales, misma cantidad de agua que de azúcar. Es un almíbar con el dulzor justo, lo que nos puede llegar a agradar a nosotros. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que quiero yo hacer ahora? Bajar un poco ese contenido de azúcar. No quiero un almíbar tan dulce, no quiero un postre empalagoso, quiero un postre fresco y liviano. Así que después, cuando les dicte la receta, van a ver que lleva menos azúcar que agua. Como les decía, es un almíbar básico, azúcar y agua. En este caso, miren todo lo que vamos a echarle. Anís estrellado. ¿Sí? Es fácil de conseguir, pero es muy costoso, pero lo que se usa es mínimo. Usamos una estrellita para esta olla de almíbar, así que imagínense que usamos poquito. Un poquito de frambuesas tengo acá, o cualquier fruto rojo, por ejemplo también frutillas pueden usar, yo le voy a agregar una frutillita también. Simplemente cortada, porque yo quiero sabor, sabor a frutos rojos, sabor a frutilla. Acá conseguí unos arándanos, que ahora están de temporada, pero también, insisto, con frutillas solas, cualquier fruta también le queda bien en esta infusión. Yo lo que quiero lograr es un sabor muy particular, por lo tanto, tengo acá un poquito de frutos rojos, una mezcla, para que larguen sabor y hacer una infusión. ¿Esos están limpitos, Dani? ¿Qué más le voy a agregar? Té. En el caso de que no puedan conseguir frutos rojos o no quieran gastar en frutos rojos o en frutillas, se buscan un té con sabor a frutos rojos para reemplazarlos. Yo acá tengo té verde en hebras. Pueden echarle un saquito también de té verde. Y después ese saquito lo retiran y ya dejamos el sabor a té verde en el almíbar. Un poquito más de hebras. Las hebras son un poquito más caras, pero también se usa muy poquitito, así que rinde mucho. Este es un té verde que también tiene algo de jazmín. Tranquilamente pueden usar té verde y agregar unas hojitas de jazmín, se puede hacer perfectamente. ¿Qué tengo acá? Una mezcla de especias que se llama curry. También se consigue en cualquier lugar. Hay curries económicos y curries mucho más caros. Miren lo que le echo de curry. La puntita de una cucharada de té, es muy aromático, muy invasivo, pero en su justa medida va a quedar un almíbar exquisito.
curry. ¿Qué más voy a echar? Ralladuras de cítricos. Ralladura de naranja y ralladura de limón. Vayan imaginándose toda esta mezcla de sabores en esta almíbar. Cítrico, frutos rojos, té verde, obviamente azúcar. Puede llevar una ramita de canela. Puede llevar un pedacito de chaucha de vainilla. No esencia. Si no tienen chauchita de vainilla, nada. No esencia de vainilla. Cualquier tipo de té, en realidad no tiene por qué ser té verde. Tiene un almíbar muy fresco, muy especiado. Y es muy particular este postre. Esas cosas que hay que probarlas. Y se van a dar cuenta de lo rico que es y lo distinto. Y le gusta a todo el mundo. No porque tenga especias y algún condimento raro. A todo el mundo le gusta. Yo nunca tuve ningún problema con este postre. A todo el mundo le encanta. Y siempre el comentario es qué fresco que es, qué distinto. Y qué poco empalagoso, qué poco dulce. Es un postre bien de verano. Todo esto al fuego. ¿Cuál es el punto del almíbar? Cuando a mí esta olla entra en ebullición, cuando rompa hervor, ahí aparto, dejo infusionar 3 o 4 minutos, no más, porque el té si no se concentra mucho y le va a dar sabor amargo al almíbar, y no quiero. Rompa hervor, 3 o 4 minutos, retiramos del fuego, dejamos que infusione fuera del fuego 2 o 3 minutitos y después colamos, Dani, ¿sí? Cuando rompa, igual hay que dar una mezcladita porque tiene todo el azúcar en el fondo, ¿sí? Ponle la tapa hasta que rompa el hervor y después la sacás. Así ahorramos tiempo y energía. Por otro lado, voy a marchar otro almíbar, que acá tengo preparada la mise en place, ya tengo todo pesado. Un almíbar de naranjas en este caso. Este es muy sencillo. Y también, acá lo que quiero mostrar es un ejemplo de cómo puedo variar, ¿sí? Con una misma masa voy a hacer dos postres distintos, dos preparaciones dulces distintas. Uno de chocolate y naranja y otro de neutro con almíbar de especias. Mismo procedimiento, base de almíbar. Y en este caso es un almíbar un poco más dulce, porque este sí es partes iguales de agua y azúcar. En la ollita, agua y azúcar. Ahora, dos opciones. Si yo le echo licor de naranja ahora, lo que voy a tener es un almíbar con sabor a naranja sin alcohol, porque el alcohol va a evaporarse. El alcohol a los 40 y pico de grados, 50 grados, se evapora solo. Y obviamente si yo lo someto a cocción, esto hierve, no va a quedar nada de contenido alcohólico y sí sabor a naranjas. Para mí, si yo tengo un licor tan rico como el de naranja, como el que tengo acá, prefiero que el almíbar hierva, que se enfríe y después se lo echo, porque si no es un desperdicio. En el próximo bloque le damos fin a nuestros postres. Último bloque, vamos a terminar nuestra receta de babas, también conocidos como sabarén. El sabarén tardó 10 minutos, horno medio, desmoldamos y los disponemos en unas plaquitas que tienen que ser profundas. Siguiente paso, el almíbar. Pásame los almíbares, Dani. Daniel está batiendo la crema. Daniel está batiendo una crema. Pásame primero uno, ese, el de ron, si querés. Cualquiera de los dos, de lo mismo, el que vos decías, Dani. Exactamente. Dámelo, si no me quemo. Nuestro almíbar de frutos rojos, té, especias, cítricos. Almíbar caliente. Y la masa tiene que estar a temperatura ambiente o fría, tiene que haber diferencia de temperatura. Obviamente es un postre que se sirve frío. Esto después, una vez escurrido nuestra masa, deberíamos enfriarlo y después recién emplatarlo. Sírvase y pasame el de ron, el de naranja cuando puedas. Obviamente tiene que estar bien borracho, bien embebido. Y acá tenemos el almíbar también, que les había comentado, que al final le agregamos el licor de naranjas. Tenemos
un sabarén de chocolate con sabor a naranja y un sabarén de vainilla con almíbar de especias. Mientras esto se hidrata, voy a comentarles la receta. Nosotros hicimos la masa de nuestro sabarén con 50 gramos de manteca, 10 gramos de levadura, 5 centímetros cúbicos de agua, 125 gramos de harina, 15 gramos de azúcar, 2 huevos. Y separamos una parte y la saborizamos con cacao. Para el almíbar de especias utilizamos 750 centímetros cúbicos de agua, 350 gramos de azúcar y usamos ralladura de una naranja, ralladura de un limón, algún fruto rojo, té verde, curry, puede llevar clavo olor, pimienta, canela, vainilla, los condimentos que quieran. Y para el almíbar de naranjas usamos simplemente 300 gramos de azúcar, 300 centímetros cúbicos de agua y le echamos un chorrito de licor de naranja. Bien, ahora vamos a proceder al emplatado, que es la parte más divertida, la que más me gusta a mí. ¿Todo bien, Daniel? Todo tranquilo. Hoy Daniel está estrenando micrófono, está tomando cada vez más protagonismo, lo cual no sabemos todavía si es bueno o no. No se sabe. La gente no le conocía la voz y la gente te quería escuchar, Dani. Miren qué bonito que quedan nuestros petit four, nuestros bocaditos para nada de café, para el té, chocolate y naranja. Y ahora vamos a sacar uno de estos. Miren cómo se hincha, quedan bien hidratados. A ver, con una espátula más adecuada. Este quedó bien bonito. Este está algo tibio, pero recuerden que esto va a la heladera, Dani, ahora. Hay que servirlos fríos. Esto nosotros deberíamos sacarlo de la bandeja y servirlo frío. Si chorrea un poquito de almíbar, está bueno también, para la decoración del plato. Esto está, Dani. ¿Qué hacemos ahora? Acá tengo crema sola, sin azúcar. Acá sí la batimos a punto, bien batida. Dani, te paso el batidorcito. Bueno. Y ahora viene la parte más divertida, que es la decoración. Crema, chocolate y naranja. Está, servite. Y este vamos a echarle más cantidad de crema. Miren qué postre bonito. Es muy fácil de hacer, muy rápido. Pueden hacer cantidad y tenerlos listos en la heladera, ya en la bandeja, refrigerados. Y en el momento que ustedes quieran, los sirven. ¿Qué nos queda ahora? La mejor parte, que es decorar. Frutilla. La fruta que consigan, Unas frutillitas acá. ¿Sabes qué necesitaríamos, Dani? Sería ideal. Sí. Que consigas de alguna manera. Azúcar. Azúcar impalpado, exactamente. Miren, frutillas, ¿sí? Ahora voy a aprovechar esta frutilla, la voy a poner por acá. Vamos a variar en algunos cortes. Cuando decoran con fruta, está bueno, más allá de los colores y la altura, vayan cortando de manera distinta, gracias, Dani. Bien, frutillas, ¿qué más? Vamos a poner kiwi. Y esto va tomando color. Insisto, es un postre de verano muy fresco, distinto y muy fácil de hacer. Y sobre todo lo importante es que tiene una reunión, una cena. Tranquilamente pueden tenerlo en la bandeja, ya escurridos, hasta el día anterior si quieren. En el momento de servirlos,
Le agregan crema o un poquito de helado y sirven, ¿eh? Miren, así la fruta irregular. ¿Qué más tenemos? Algunos arándanos. Uno acá. Muchas veces las decoraciones no hay que pensarlas tanto, hay que improvisarlas, a veces queda mucho mejor que si estamos pensando cómo lo vamos a decorar. Yo simplemente agarro fruta, tiro por acá, como cae la voy dejando. Pero yo lo que sé de antemano sí es que le voy a dar un poco de altura, que le voy a dar color. Pero después lo demás lo improvisamos. Manzana verde, bien brillosa, bien bonita. Vamos a hacer dos tiritas bien finitas. Justo corté una parte que tenía un golpecito. Bien delicada, bien finita. Esto le va a dar el toque final, le va a dar altura. Ahí. La verdad que después le pueden poner lo que ustedes quieran, la fruta que quieran. Durazno para darle algo amarillo, mango, la fruta que quieran, que consigan, se la pueden agregar. Miren qué postre fácil, rápido. Terminamos con un toque impalpable, una lluvia, una fina lluvia de azúcar impalpable. Y tenemos un postre fresco de verano, muy fácil de hacer. Y sobre todo lo importante es que lo pueden tener hecho. No tienen que estar corriendo en la cena a último momento a hacer nada. Lo tienen en la heladera, hasta lo pueden tener con la crema y decorado. En el momento de sacar la mesa, de servir el postre, bandejita o lo pasan al plato y lo sirven. Espero que lo hagan. Nos pueden escribir a cocinatemporada@gmail.com. Y también nos pueden escribir al Facebook. Este postre me lo pidieron por Facebook el otro día. Así que después avisaré al que me lo pidió para que lo mire. Nos pueden escribir al Facebook a Cocina de Temporada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer.